Silencio, habla el bosque. Nací el 27 de abril de 1924. 85 pirulos. Ja, si me parece ayer, que ayer nomás instalaron el chalet. El chalet lo donó la dirección de escuelas y estaba donde hoy la pileta de socios. Era todo para mí, para nosotros. Administración, recepción y vestuario. Nada de enormes tribunas, solamente una baranda separando el campo de juego de los hinchas. Estoy viejo pero tengo memoria, che. Nací el 27. Por ahí me contaron del 26, del 19 de noviembre. No, yo te bato la justa, pibe. El sábado 26 hubo una cena con el gobernador Cantilo, miembros de su gabinete y figuras del deporte. Hasta el verdadero toro salvaje estuvo. Pero cuando yo nací, no lloré, grité goles. Ese 27 de abril le ganamos a Estudiantil Porteño 3-0. Flor de Zaino. No más a los 3 minutos, el winger Caldera metió el primero. Win izquierdo, 11. Hoy le dirían extremo. El 19 de noviembre fue una inauguración oficial con básquet, rugby, también me di maña con la ovalada, y gimnasia Peñarol, mi primer internacional, pero ningún debut. Si para esa altura ya habíamos, sepan disculpar, así lo siento, jugado todo el torneo. Scarponi, los hermanos Felices, Isidro Sorosa, el negro Curel, éramos buenos, ni goles me hicieron. Perdimos el campeonato por un punto. El 29 fue otra historia, ahí sí, campeones, un equipazo. Salieron campeones en Buenos Aires, pero conmigo ganaron mucho. A River, a Huracán, jugaba Pancho Barallo y el centrehalf era Pepe Minella. Pucha, los años pasan, ahora él nombra al estadio de su ciudad, Mar del Plata. ¡Qué jugadores! Si se fueron a Europa en barco y la rompieron, como se dice ahora. Por esos días, hasta nombre me pusieron, Juan C. Cerillo. Suena bien, aunque todos vengan al bosque. ¿Jugadores? ¿Sabes qué? No quiero seguir nombrando. Voy a ser injusto. Vi cracks, nuestros y de los rivales. Pero Bax como de Lobo, nunca más. El Torito Naón, Esmargiasi que jugaba siempre, el negro Miranda que se rompió, los Bayo. Al arco Gatti, para un tiro libre, Charlie Carrió. Y hace poquito, en los 90, hice la pata ancha. ¡Qué cuadrazos! Ahí pensé que se nos daba, como en la Centenario. ¡Qué locura! Algunos se olvidan, pero yo tengo memoria, pibe. ¿Te conté de Rojo Miró? Nos afanó con San Lorenzo en 1933. En el 62 y en el 70 estuvimos cerca, pero nunca como en el 95, 96. ¿Sabes una cosa? Está mal que lo diga. Creo que el mejor de todos fue Barros Esqueloto. ¿Qué no hizo? El hermano y él, dos ladillas. Creí que a Guillermo lo iba a volver a ver, pero bueno. Dolió cada derrota, cada lágrima, pero siempre de pie. Eso sí, un día me doblé. Me acuerdo y se me piantan las lágrimas. Me sentí vacío. Está bien que un tipo que la sabe lunga, Eduardo Galeano, dijo: no hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. Pero esa noche se me hace un nudo, porque mirá que yo... Si Gimnasia es bosque, viejo, si yo nací porque había que volver desde Meridiano Quinto, esa noche me la veía venir. Estaba ese moderno en 32 y los políticos se babeaban. Dualde era presidente y decía: las nuevas generaciones se acostumbrarán a jugar en el estadio único y el bosque lucirá más lindo sin las dos canchas de fútbol. Perdóname la falta de modestia, pero ¿no ven que sin mí no hay bosque? Y el intendente con la cantinela, dale que dale, lo tienen que usar. Casi me muero. Decí que esa noche, con los gritos en otro lado, 300 locos me cuidaron. Sufrieron. Vinimos solos, gritó un pelado. Se les partía el alma, pero ves, eso me salvó. El corazón tripero. ¿Cómo se lo extraña, doctor? Siempre fueron miles y ahora volvieron a hacerlo. No me abandonaron. Soy chapado a la antigua, con los años mejoré, la viaba de cemento de una mano. Ya sé que no estoy para salir de Levante por ahí, esos agujeros. Me siento desplumado. ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan, leí por ahí. Yo conocí a tu abuelo, a tu viejo, a vos. Me abrazaron, se abrazaron. Muchos ya no están.
siento por vos, por ustedes, lo un pedido. Esta noche no brinden por mis 85 años, sino por los 20 que vienen. Simplemente, gracias. Esto fue escrito el día del aniversario del estadio 60 y 118. Y mientras Facundo leía, yo pensaba, por ahí el profesor Aznagui no se mete en internet y en un blog. Por ahí le pide a Cubito o a alguno de sus hijos que lo haga, ya no sé nada. Pero probablemente esté escuchando la radio mucha gente de la generación del profesor Aznagui. Incluso Eduardo Cutiñola, que por ahí me dice, escúchame, respeto, yo me navego por internet y por los blogs. Pero bueno, es una forma de decir, la gente grande es un poco reticente a la tecnología. Cutiñola como la gente va en la mano, es una forma de decir, a la gente que ha vivido y que tiene muchos recuerdos, en este caso, de la